Miramar vuelve a ser noticia por el hallazgo del cuerpo de un niño a la vera de la ruta. Esta no es la primera vez que el dolor por el asesinato de un menor de edad golpea a la ciudad. Uno de los casos más resonantes de la vecina localidad balnearia es, sin duda, la violación y asesinato de Natalia Melman. La joven tenía 15 años cuando fue encontrada sin vida, allá por el 2001. Por el hecho, fueron condenados 3 policías de la bonaerense. El 4 de octubre de 2005, Manolo Duarte fue a visitar a un amigo y nunca más apareció. Los investigadores aducen suicidio, pero jamás hallaron el cuerpo. El joven tenía 15 años. En enero de 2007, una niña de 12 años fue hallada asesinada y enterrada en una obra en construcción. El cuerpo de Camila Quintanilla estaba enterrado 50 centímetros debajo de una losa en las calles 33 y 26, a unos 600 metros del cementerio. Por el homicidio fue condenado el cuñado de la víctima. El crimen de Gastón Bustamante fue cometido la mañana del 21 de noviembre de 2011 en su casa de la calle 27, entre 46 y 48, cuando el chico se encontraba solo, ya que la madre había salido de compras. Fue ahorcado con una media dentro de su casa. Tenía 12 años. Aún su asesino no tiene rostro. Ahora se suma la conmoción por el hallazgo del cuerpo de un niño o niña entre 2 y 3 años, al que le faltaban órganos, los pies y las manos. En Miramar no se realizó la denuncia de la desaparición de ningún menor de edad. La historia de una ciudad tiznada por la muerte de menores.